Muy queridos hermanos, buenas noches, bendiciones con todos. Aquí desde mi búnker, el búnker del más allá, les saluda el Padre Carlos Rosel, que Dios Todopoderoso siempre esté con ustedes, los bendiga, los acompañe. Estamos estudiando los libros de la Biblia. Ya hemos estudiado el libro del Génesis, hemos estudiado el Éxodo. Ahora vamos con el evítico. Poco a poco estamos avanzando. Les he dicho que para leer la Biblia hay que tener dos virtudes, la paciencia y la humildad. La paciencia porque debemos ir con calma y no hay que apresurarse en leer la Biblia. Por otro lado, Está la humildad de saber que siempre tenemos que ir formándonos, siempre hay cosas que vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo. La Biblia es como una mina de oro donde cada vez vamos a encontrar más oro y más oro y más oro. Por lo tanto, con paciencia y humildad vamos avanzando. Estamos en el tercer libro. Hoy vamos a hablar de Levítico. Y para empezar, como debe ser, nos ponemos en oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú estás cerca de nosotros. Gracias porque tú nos iluminas con el Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra nos anima, nos ilusiona. Porque tu palabra trae consuelo y esperanza. Gracias por la Virgen María, nuestra Madre. Gracias porque ella está cerca de nosotros como abogada, refugio, socorro y auxiliadora nuestra. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar de Levítico, un libro que es muy interesante y que seguramente ustedes alguna vez han leído algún pasaje o han escuchado algún pasaje. Vamos a recordar, siempre es bueno refrescar la memoria. En el libro del Génesis encontramos enseñanzas fundamentales. Ahí aprendemos el origen del mundo, el origen de la humanidad. Dios ha creado el cielo y la tierra, Dios ha creado todo. En el libro del Génesis encontramos verdades muy profundas sobre la persona humana. Ahí se nos dice, por ejemplo, que la persona humana es imagen y semejanza de Dios. También se nos enseña que la persona humana está herida por el pecado. En el Génesis encontramos el origen del pueblo de Dios. Se nos habla de Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego sus doce hijos, sobre todo se nos habla de José. Hablábamos luego del Génesis, del libro del Éxodo. En el Éxodo el protagonista es Moisés. Y en el Éxodo se nos relata cómo Dios libera a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y encontramos, por tanto, como una enseñanza fundamental que ese Dios que es liberador es misericordioso, porque Dios tiene compasión de un pueblo que muchas veces le da la espalda, es un pueblo de dura cerviz, dice el Éxodo. Dios hace alianza con los israelitas y a partir de la alianza en el Sinaí. Hablamos estrictamente de un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La alianza en el Sinaí es fundamental para entender el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar del Levítico. Y como siempre hago, he presentado siempre los libros con diapositivas, con PowerPoints. Hoy también vamos a presentar el libro del Levítico con este PowerPoint que no es nada del otro mundo, porque como ustedes saben, yo soy picapiedra en cuestiones tecnológicas, pero estoy seguro que les va a ayudar. Ustedes ya si desean lo hacen todo más bonito, lo hacen con más dimensiones, lo hacen todo más bonito. Vamos a desarrollar el libro del Levítico. El Levítico es un libro muy interesante. Y vamos a preguntarnos qué significa Levítico. Es la primera pregunta. ¿Qué significa Levítico? Levítico viene de levitas. Aquí tenemos una palabra que hay que saber qué significa. ¿Qué significa Levítico? Viene de levitas. Padre Carlos, ¿y quiénes son los levitas? Es importante saber quiénes son los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas eran de la tribu de Leví. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? Doce. Una de las tribus era la tribu de Leví. Jacob tuvo doce hijos. Uno de los hijos de Jacob era Leví. Y de Leví vienen los levitas, la tribu de Leví. Y los levitas eran los encargados del culto a Dios. Por lo tanto, ¿quiénes eran los levitas? Eran los miembros de la tribu de Leví, encargados del culto a Dios y por tanto tenían una función sacerdotal. Esto es muy importante que ustedes sepan. En el pueblo de Israel, quienes se van a encargar del culto son los miembros de una tribu. ¿De qué tribu? La tribu de Leví. Los levitas van a cumplir una función de dar culto a Dios, van a encargarse del culto a Dios y van a tener funciones sacerdotales. Los sacerdotes del pueblo de Israel eran de qué tribu? De la tribu de Leví, siendo el primer sacerdote Aarón. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿quiénes eran los levitas? La respuesta es: eran de la tribu de Leví, eran los encargados del culto a Dios y tenían la función sacerdotal. ¿Y en qué etapa debemos ubicar el contenido del levítico? Estamos en la época del Éxodo, que va de 1250 a 1210 a.C. y. Se calcula que estamos en el segundo año de la estadía de Israel en el desierto. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. En el segundo año es donde nos ubicamos en lo que se nos dice del Levítico. Por lo tanto, ¿en qué etapa nos encontramos cuando leemos el Levítico? En la época del Éxodo. Israel está en el desierto. ¿Cuántos años va a estar Israel en el desierto? 40 años. Y lo que se nos relata en el libro de Levítico está en un contexto que es el segundo año de la estadía de Israel en el desierto. ¿Cuántos capítulos tiene Levítico? Tiene 27 capítulos. El Génesis tiene 50 capítulos. El Exo, 40 capítulos. El Levítico, 27 capítulos. Vayan leyendo, ya les he dicho, una vez en la vida tienen que leer toda la Biblia. Ánimo, si sí se puede. Si todos los días ustedes reservan media hora para leer la Biblia, estoy seguro que en un año y medio terminan de leer toda la Biblia. Si sí se puede leer toda la Biblia. Quítale media hora a tu telenovela turca y dale media hora a la Sagrada Escritura y vas a ver cómo en año y medio vas a leer toda la Biblia y vas a sentirte satisfecho contigo mismo. ¿Cuántos capítulos tiene el Levítico? Tiene 27 capítulos. Es un libro relativamente... Mediano, no es un libro tan largo ni tan corto, es un libro de extensión regular. Tiene partes densas, ciertamente, no es un libro para ser leído de una forma ágil, por eso les he dicho lo de la paciencia. ¿Y cuál es el contenido del levítico? Es importante siempre señalar el contenido esencial de un libro. En el levítico se van a encontrar con ritual de los sacrificios, disposiciones para los sacerdotes de la antigua alianza, la ley de la pureza y la ley de la santidad. Les estoy resumiendo el contenido levítico, pero hay que leer el libro. Y este libro lo pueden leer en 10 noches de insomnio, pero si tienen 10 noches de insomnio van a terminar en el arco Herrera. Repito, ¿cuál es el contenido de Levítico? Tenemos ritual de los sacrificios. Aquí vamos a encontrar qué sacrificios hace el pueblo de Israel en el desierto. Tenemos disposiciones para los sacerdotes de la antigua alianza, cómo tienen que comportarse los sacerdotes de la antigua alianza, cómo tienen que vestir, etc. Tenemos la ley de la pureza. Dios quiere que su pueblo viva correctamente. Y hay una ley de la pureza. Y también hay una ley de la santidad. Por lo tanto, hay cuatro temas. Los sacrificios, los sacerdotes, la pureza y la santidad. Les he resumido el libro, pero hay que leer el libro levítico. ¿Cuál es el género literario en el Levítico? Tenemos género legislativo porque hay muchas normas, preceptos, y también género histórico porque se va relatando acontecimientos históricos. Israel estuvo en el desierto, es histórico que Israel estuvo en el desierto. Una feligresa me ha preguntado, padrecito, ¿Moisés existió? Claro que existió. Todo lo que se relata en el Éxodo no es cuento chino. Ahora, hay partes que se expresan con un lenguaje simbólico. Ya les he dicho que es importante entender el lenguaje. Hay partes en el Éxodo que están con un lenguaje simbólico. La misma forma de explicar el paso al mar rojo es una narración... Con un género simbólico que expresa un acontecimiento histórico, porque de verdad el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora, la forma como explica el éxodo el paso del paso de mar rojo está lleno de imágenes. Pero volviendo al Levítico, tenemos un género legislativo y un género histórico. Y qué verdades trae Levítico. Verdades sobre Dios y verdades sobre el pueblo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando ustedes lean el Levítico, van a encontrar verdades sobre Dios y verdades sobre el pueblo. Acuérdense del Génesis, también hay verdades sobre Dios, verdades sobre la persona humana. Acuérdense del Éxodo, hay verdades sobre Dios, verdades sobre el pueblo. Aquí también encontramos verdades sobre Dios y verdades sobre el pueblo. ¿Qué verdades sobre Dios trae Levítico? Dios es santo. Vamos a aprender otra palabra en hebreo, kadosh. A ver, repitan, kadosh. Otra vez, kadosh. ¿Qué significa kadosh en hebreo? Santo. Dios es santo y exige la santidad de su pueblo. Dios es cercano y mora en medio de su pueblo. Aquí tenemos dos verdades sobre Dios. Dios es Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Santo. Y ese Dios que es Kadosh quiere que su pueblo también sea Kadosh, santo. Y Dios es cercano, Dios mora en medio de su pueblo. Si nosotros leemos el Levítico, vamos a encontrarnos con este pasaje, Levítico 19, 1 al 2. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: Sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Soy el Kadosh. Fíjense, hermanos. Hoy también Dios te dice: Sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Dios es. El Santo con mayúsculas. Aquí tenemos una verdad sobre Dios. ¿Quién es el Santo con mayúsculas? Dios. El levítico nos enseña que Dios es santo. Sean santos porque yo ya ve su Dios soy santo, kadosh. Dios es santo. En Dios no hay mancha alguna. Y también ese Dios que es santo es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Fíjense qué bonito lo que dice Levítico 26, 11 al 12. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí un pueblo. Fíjense, Dios es cercano. Dios camina con su pueblo. Israel está en el desierto, pero Dios está en medio de su pueblo. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí un pueblo. Una pregunta con una bendición potente que se van a desmayar. Desde qué momento hablamos de que Israel es un pueblo? A ver, ¿quién escribe en el Facebook? Desde qué momento hablamos que las doce tribus de Israel son un pueblo? Desde qué momento? Porque aquí ya nos encontramos con que Dios se refiere a los israelitas como su pueblo. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí un pueblo. ¿Desde qué momento hablamos de que las doce tribus de Israel son un pueblo? ¿Desde qué momento? ¿Quién me dice para que se gane la bendición potente que se va a desmayar y va a tener descanso en el espíritu? ¿Desde qué alianza? Pregunto. La hermana Elia María Valverde ha respondido, pero no tan completo. Desde la alianza en el Sinaí. Muy bien, la hermana Virginia Sánchez, una bendición potente para que tenga descanso en el espíritu. Desde la alianza en el Sinaí. Hablamos de un pueblo, no desde la alianza de Dios con Noé, tampoco estrictamente hablando de la alianza de Dios con Abraham. Ahí hay una promesa, ciertamente, de que vendrá un pueblo, pero en sentido estricto, desde la alianza en el Sinaí, ya hay un pueblo. Acuérdense de Éxodo 19:5. Tú serás un pueblo de mi propiedad. El Levítico nos enseña que Dios es Kadosh y que Dios es cercano. ¿Y qué verdades encontramos sobre el pueblo de Dios? Hemos dicho que en el Levítico hay verdades sobre Dios, dos verdades: Dios es Kadosh, santo, y Dios es cercano. Dios se pasea en medio de su pueblo. ¡Qué bonito! Dios se pasea en medio de su pueblo. Hoy también Dios se pasea en medio de su pueblo. Dios. Es de los médicos, enfermeros, enfermeras que dan su vida por los enfermos. Dios se pasea en medio de su pueblo. Y Dios quiere pasearse a través de nosotros. ¿Qué verdades encontramos sobre el pueblo de Dios? Tres verdades. Una fija para el examen. El pueblo tiene necesidad de purificación. El pueblo debe ofrecer sacrificios a Dios. Por eso aparecen las fiestas. El pueblo necesita de sacerdotes a cargo del culto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tres verdades para que podamos comprender el levítico. El pueblo tiene necesidad de purificación. Porque es un pueblo de dura serviz, un pueblo pecador. Acuérdense lo que les dije en el Éxodo. Una de las enseñanzas que está en el Éxodo es que Israel es un pueblo pecador. Por eso el pueblo tiene necesidad de purificación. El pueblo debe ofrecer sacrificios a Dios. Porque el pueblo es consciente que debe establecer una relación con Dios. Y cuando se ofrecen sacrificios a Dios, se alaba a Dios, se agradece a Dios, se da culto a Dios. El pueblo necesita de sacerdotes a cargo del culto. Por eso surgen de la tribu de Leví los cargos sacerdotales. Entonces, vamos a preguntarnos qué exigencias hay para acercarse a Dios. Dios es Kadosh, el santo. Y Dios exige nuestra limpieza. Nada impuro debe acercarse a Dios. Por eso en el Levítico se van a encontrar con la ley de pureza y la ley de santidad. En el Levítico hay una idea fundamental. Para acercarse a Dios hay que estar limpios. Y por eso de los capítulos 11 al 16 hay una serie de preceptos para vivir la pureza. Por ejemplo, no hay que comer ciertos alimentos. Si alguien contrae lepra, tiene que purificarse, etcétera, etcétera. Son una serie de preceptos para mantener la pureza. Como sabemos, a partir de Jesucristo, ya muchos preceptos del Antiguo Testamento dejan de tener vigencia. Pero en ese momento, cuando el pueblo está en el desierto, Dios va educando a su pueblo y va estableciendo preceptos para que el pueblo de Dios su pueblo no sea un pueblo que vive de cualquier manera. Y tenemos también la ley de santidad, que son preceptos sobre comportamientos que debe tener el pueblo para agradar a Dios. Para acercarse a Dios hay que estar totalmente limpios. Y por eso también existe el purgatorio. ¿Por qué existe el purgatorio? Porque si una persona no ha muerto totalmente limpia, sino parcialmente limpia, necesita pasar por una purificación, porque nada impuro puede entrar en contacto con Dios. Esta es una enseñanza que está en el Levítico. Es importante la limpieza interior para acercarnos a Dios. Por eso cuando uno está en gracia, Huele bien delante de Dios. ¿Qué pasa si una persona no se vaya? Cuando yo estaba en el seminario, primero de formador y luego de rector, había que corregir a los seminaristas porque como son muchachos y son bromistas, se ponen apodos. A un seminarista, que hoy es sacerdote, no voy a decir su nombre, los chicos le habían puesto Bruce Lee. Porque no se bañaba. Bruce Lee, nadie le saca la mugre. Felizmente que este chico ya fue mejorando. Nadie le saca la mugre. Era cochino. Bruce Lee. También le decían azotea de casa porque solamente se moja cuando llueve. Y le decían barco nuevo porque hay que empujarle para que entre al agua. Cuando una persona no se baña, huele mal. Si nuestro interior está limpio, tenemos, dice San Pablo, el buen olor de Cristo. Segunda de Corintios 2.15. Para acercarnos a Dios hay que tener el buen olor de Cristo. Hay que estar totalmente limpios. Por eso es importante el Levítico, porque nos enseña que nada impuro debe acercarse a Dios. Y además, con claridad... Dice Dios: Guarde mis mandamientos y cúmplanlos. Yo Yahvé no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahvé el que los santifica, el que los ha sacado de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo Yahvé. Fíjense, es Yahvé el que nos santifica, es Yahvé el que nos hace limpios, es Dios quien nos limpia. Esto es muy importante. En el Levítico se nos enseña que Dios es el Kadosh y que Dios nos hace santos, Dios nos purifica. Para acercarnos a Dios hay que estar totalmente limpios, pero nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a tener esa limpieza interior. Es el Señor quien nos santifica, el Señor quien nos purifica. Por eso es importante darnos cuenta que necesitamos de la gracia. Estamos en el Antiguo Testamento. Todavía no podemos hablar de Jesucristo, del Espíritu Santo. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por más que se esforzaba, seguía siendo un pueblo pecador. No había venido aún el Mesías, aquel que nos hace santos, Cristo. Era un pueblo que hacía lo que podía. El Levítico nos enseña, por tanto, que el pueblo de Dios necesita purificarse porque es un pueblo pecador. Y una segunda enseñanza es que el pueblo de Dios ofrece sacrificios a Dios, necesita establecer una relación con Dios a través de los sacrificios. El pueblo tiene conciencia que debe ofrecerle a Dios una ofrenda. Vamos a aprender otra palabra en hebreo. Corbán. A ver, repitan. Corbán. Otra vez, corbán. ¿Qué es corbán en hebreo? Ofrenda. ¿Qué es kadosh? Santo. ¿Qué es corbán? Ofrenda. Cuando ustedes se vayan a Israel, por pues si acaso las bendiciones potentes que les doy, a alguien le llegará un pasaje para ir a Israel confíen en las bendiciones potentes que les doy. Cuando vaya alguno de ustedes a Israel, gracias a las bendiciones potentes que les doy, y escuchen la palabra corbán, es una ofrenda. El pueblo, que es un pueblo pecador, que necesita purificación, al mismo tiempo sabe que debe ofrecer a Dios sacrificios, ofrendas. Ofrenda en hebreo se llama korban y en el Levítico nos vamos a encontrar con muchos tipos de sacrificio. Fíjense qué importante es el libro de Levítico. Si ustedes quieren aprender qué sacrificios hay en el Antiguo Testamento, tienen que ir al libro de Levítico. Fíjense, este dato no lo olviden. Si ustedes quieren aprender qué sacrificios hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tienen que ir al libro del Levítico. En el libro del Levítico encontramos diferentes tipos de sacrificios. Por ejemplo, el holocausto, el sacrificio pacífico, el sacrificio de expiación. Entre otros sacrificios he puesto los más importantes. Repito, ¿qué sacrificios son los más importantes que nos relata el libro de Levítico? El holocausto, el sacrificio pacífico y el sacrificio de expiación. Vamos a explicar brevemente estos tipos de sacrificios que hacía el pueblo de Dios en el desierto, porque el pueblo de Dios está en este momento en el desierto, estamos en la etapa del éxodo. ¿Qué es el holocausto? Aquí hay otra palabra hebrea, jolá. A ver, repitan, jolá. ¿Qué significa jolá holocausto? Toda la víctima se quemaba en el altar, es decir, la víctima íntegra se ofrecía a Dios. El holocausto consiste en que toda la víctima se quema y se ofrece a Dios. Todo se ofrece a Dios. Por eso nuestra vida, hermanos, tiene que ser un holocausto. No te reserves nada para ti. Tu vida, toda tu vida para Dios. Tú también tienes que ser un hola, un holocausto. No hay que ser tacaños con Dios. No hay que ser devotos de la Virgen del Puño con Dios. El tacaño tiene la mano más cerrada que mano de trapecista. Hay que ser generosos con Dios, dale toda tu vida a Dios. El pueblo de Israel hacía holocaustos. ¿Qué significa un holocausto, que toda la víctima se quemaba y toda la víctima, toda la ofrenda era para Dios. Por lo tanto, toda tu vida tiene que ser un holocausto. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Habla a los israelitas y diles, cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacer vuestras ofrendas de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea grato ante Yahvé. Levítico 1 del 1 al 3. Fíjense, aquí tenemos en este relato de Levítico 1 del 1 al 3 un holocausto. De un ganado mayor, una res. Toda la res hay que quemarla. No te puedes quedar con nada. Todo se ofrece a Dios. Y además, esa res no puede tener defecto alguno. Qué importante es, queridos hermanos, que nuestra vida sea un holocausto. ¡Jolá! Toda nuestra vida tiene que ser un holocausto. Hay que entregarle todo al Señor. Y en este tiempo de dolor y sufrimiento, también nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones, todo entrégaselo al Señor. Que tu vida sea un jolá, un holocausto. Todo entrégaselo al Señor. También tus pecados, haciendo una buena confesión. todos nosotros tiene que ser holocausto. No hay que ser tacaños con Dios. No hay que ser como ese señor tacaño que veía la misa por televisión cuando los templos estaban abiertos. Por no gastar los zapatos no iba a la parroquia y cuando pasaba la limosna apagaba el televisor. No hay que ser tacaños con Dios ni con los demás. Hay que ser mano abierta. Aparte del holocausto, en el Levítico se nos habla de lo que es un sacrificio pacífico. Es decir, cuando no se quemaba la víctima y más bien había un banquete de comunión, un sacrificio de comunión llamado shelamín. A ver, repitan, shelamín. ¿Qué es un shelamín? Un banquete sagrado. Entonces, ¿qué pasaba? Que la grasa de la víctima se quemaba, pero la carne la comía el sacerdote y los oferentes. Es decir, compartían una parrillada. No, es una broma, no había parrilladas. A ver, ¿cuál es la diferencia en que aquí... Parte de la víctima no se quema, no se ofrece a Dios, sino que se comparte entre el sacerdote y los oferentes. Es un banquete sagrado, se llama también sacrificio pacífico. Era una forma también de ofrecer algo a Dios, aunque no era un jolá, no era un holocausto, también era un tipo de sacrificio, porque se quemaba la grasa y luego la carne. Una parte iba para el sacerdote, por eso los sacerdotes estaban gorditos, y otra parte para los oferentes. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Levítico 3.1. Fíjense que hay aquí algo común entre el holocausto y el sacrificio de comunión, que la res. No puede tener defecto. A Dios no se le ofrece lo peor. A Dios se le ofrece lo mejor. Lo mejor de tu ganado. Hay que ofrecerlo a Dios. Eso estaba en la conciencia de los israelitas. En la conciencia de los israelitas estaba que lo mejor de su ganado tenía que ser ofrecido a Dios. La vaquita más gorda, no la escuálida. A Dios se le da lo mejor. Y eso también lo podemos aplicar en nuestros labores de cada día, en nuestros trabajos de cada día, en nuestros deberes de cada día. Hay que hacerlos bien. Al Señor no se le ofrece cosas hechas mal para que me entiendan. Hay que hacer nuestros deberes bien, no al champazo. ¿Me entienden? La palabra al champazo, por si acaso no es palabra hebrea. No podemos ofrecerle al Señor cosas hechas al champazo. Hemos visto los holocaustos, los sacrificios pacíficos o banquetes sagrados. Pero también hay sacrificios de expiación. ¿En qué consistía un sacrificio de expiación? Había un día llamado el Yom Kippur, día de la expiación. Yom en hebreo es día. Kippur es expiación. Aquí tenemos dos palabras en hebreo. A ver, repitan. Yom Kippur. ¿Qué es Yom día? Kippur, expiación. Había un día. Donde se realizaba un rito de expiación por los pecados del pueblo. Era el Yom Kippur. Ese día se congregaba todo el pueblo y el sumo sacerdote hacía la expiación por los pecados. Se hacía un sacrificio de expiación. Es una fiesta presente ya desde el Éxodo, el Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Día de la expiación. El Yom Kippur está explicado en el Levítico. Vamos a leer. En Levítico 16, 5 al 7, se dice que el sumo sacerdote recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el holocausto, después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará Aarón los dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Es decir, que el pueblo al sumo sacerdote le va a dar dos machos cabríos para el holocausto. Se sacrifica un ovillo como expiación. Y luego, ¿qué hace Aarón, el sumo sacerdote, con los dos machos cabríos? Hace lo siguiente. Luego echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. A ver, el pueblo le entrega a Aarón, sumo sacerdote, dos machos cabríos. Y Aarón va a echar suertes, va a elegir uno para Yahvé. El macho cabrío para Yahvé va a ser sacrificado por el pecado del pueblo, y otro macho cabrío para Azazel. Azazel era el demonio del desierto. Entonces, el macho cabrío que era para Azazel, se lo llevaba al desierto y se lo abandonaba. Ahí, se lo abandonaba. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre la expiación y echarlo al desierto, para Azazel. Entonces ofrecerán su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa y lo inmolará. Entonces Aarón coge un novillo y hace el holocausto que es un signo de ofrecerle algo a Dios por los pecados del pueblo. Ahora todos sabemos que este sacrificio que se hacía no quitaba los pecados del pueblo. Es Jesucristo nuestro Señor quien nos quita los pecados. Por lo tanto el sacrificio que se hacía el día de la expiación, el Yom Kippur, era un signo, era un rito, pero no traía el perdón de los pecados. Anunciaba que iba a venir aquel que realizaría el verdadero perdón de los pecados. El Yom Kippur estaba anunciando aquel que va a expiar por todos los hombres y que es Cristo Jesús. Entonces, vamos a recordar las verdades sobre el pueblo. Uno, el pueblo necesita purificación, porque es un pueblo pecador. Dos, el pueblo hace sacrificios para relacionarse con Dios. ¿Qué sacrificios? Holocaustos, sacrificios pacíficos, el sacrificio de expiación en el Yom Kippur, el día de la expiación. Y una tercera enseñanza: el pueblo necesita sacerdotes, porque los sacerdotes son los que hacen los sacrificios, los que se encargan del culto. Por lo tanto, el libro de Levítico nos señala la importancia de los sacerdotes. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era una institución que había sido querida por Dios y los sacerdotes venían de la tribu de Leví y eran los encargados del culto. En realidad, en todas las culturas hay sacerdotes, en todas las culturas. Los incas tenían sacerdotes. Hasta los caníbales tienen sacerdotes. Los sacerdotes caníbales bendicen a los misioneros antes de papeárselos. Todas las culturas tienen sacerdotes. Porque en todas las culturas hay un sentimiento religioso. Y en todas las culturas se busca a personas que se encarguen del culto. En el pueblo de Dios, es decir, en el pueblo de Israel, también había aquellos encargados del culto. Y los sacerdotes estaban llamados a una mayor santidad que la santidad que se pedía al pueblo. Fíjense, ¿eh? en el Antiguo Testamento se dice que los sacerdotes deben ser mejores que el pueblo. Hoy en día decimos que todos estamos llamados a la santidad. Pero también hay que decir lo que los sacerdotes tenemos como una mayor obligación de dar ejemplo. San Juan María Vianney de decía lo siguiente. Si el sacerdote es malo, el pueblo está pervertido. Si el sacerdote es regular, el pueblo es malo. Si el sacerdote es bueno, el pueblo será regular. Pero si el sacerdote es santo, el pueblo será bueno. Así decía San Juan María de y Siempre colocaba al sacerdote con una gran exigencia en cuanto a la santidad. Y San Juan Bosco decía: un sacerdote no se va solo, ni al cielo ni al infierno. Colgada de su sotana se lleva miles de almas. Imagínense ustedes. Por eso yo tengo que esforzarme por ser santo para que aquellos que se cuelguen de mi sotana se vayan al cielo. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Levítico, se dice que los sacerdotes tienen que ser mejores que el pueblo. Hoy en día decimos que en la Iglesia Católica todos estamos llamados a la santidad, todos. Pero también hay que decirlo, que los sacerdotes tenemos que dar... Siempre el tono de la santidad. Por eso ustedes tienen que rezar por la santidad de los sacerdotes. Tienen que rezar por la santidad de este siervo inútil. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Fíjense, nada de tatuajes. Santos han de ser para su Dios. Y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios. Han de ser santos. Levítico 21, 5 al 6. Queridos hermanos, fíjense en las exigencias que Dios da a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Qué importante es que nos demos cuenta. Que en el Antiguo Testamento Dios exigía más a los sacerdotes. Y hoy en día también podemos decir lo mismo. Los sacerdotes todos los días celebramos la misa. Ustedes, queridos hermanos, están sufriendo porque ustedes, desgraciadamente, por esta injusticia de que no se abran las puertas de los templos, no pueden venir todos los días a la Santa Misa, no pueden venir a la Capilla del Santísimo. En cambio, los sacerdotes estamos celebrando la misa todos los días, estamos comulgando todos los días. El Señor nos va a pedir más a nosotros los sacerdotes, nos va a exigir más en el día del juicio particular. Yo la voy a tener más difícil que ustedes. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso hay que rezar por la santidad de los sacerdotes. Vamos ahora a conectar con Jesús. Les he dicho que el centro de la Biblia es Jesucristo. El corazón de la Biblia son los cuatro Evangelios. Entonces, vamos a conectar el Levítico con Jesucristo nuestro Señor. Los sacrificios del Antiguo Testamento anuncian el único sacrificio que salva, el de Cristo. El sacerdocio de la antigua alianza ha sido superado por el de Cristo, sumo y eterno sacerdote. La santidad solo es posible por Cristo. Entonces, si nosotros leemos el Levítico, y ustedes tienen que leer el Levítico, tenemos que lanzarnos al futuro cuando leemos el Levítico. Lanzarse al futuro es lanzarse hacia Jesucristo, la plenitud. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento están anunciando que vendrá un sacrificio insuperable, el que Jesús realizó en la cruz. Ese es el sacrificio insuperable. Jesús fue holocausto por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. El sacerdocio de la antigua alianza ha sido superado por el de Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Es el sacerdote insuperable. Y la santidad solo es posible por Cristo. Les he dicho que en el Levítico se habla de que el pueblo tiene que ser santo para acercarse a Dios, pero no podía. Ahora sí podemos porque vino Jesús, ha venido el Espíritu Santo. Jesús nos hace santos. Es importante conectar todos los pasajes de la Biblia. Cuando leemos la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, se nos dice que Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía. Jesús. No tenía necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense, Jesucristo es sacerdote con mayúsculas. Y él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados, porque Jesús es el Santo de los Santos. Pero Jesús ha cargado con nuestros pecados, ha ofrecido su vida por nosotros en la cruz. Y ese sacrificio, el de la cruz, hace posible redimir a la humanidad. El sacrificio de Cristo permanece para siempre. Ha sido realizado una vez para siempre. Es el sacrificio insuperable, el sacrificio que Jesús hace en la cruz. Por eso todos los sacrificios que están presentes en el Antiguo Testamento, y como les he dicho, el Levítico nos habla de una serie de sacrificios, apuntan al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio que Jesús ha realizado en la cruz y que es el único sacrificio que salva, el de la cruz. Y Jesús es el sumo sacerdote, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el Levítico se nos habla que debemos ser santos. Acuérdense, Levítico 19, 1 al 2. Sean santos como yo ya veo soy santo. En el Antiguo Testamento era imposible alcanzar la santidad. Ahora no. Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Jesús nos habla de que debemos ser santos. Y Jesús nos santifica. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 26 al 27. Fíjense, Dios quiere que seamos santos. Jesús nos santifica. Jesús ha dado su vida para santificar a su iglesia. En la iglesia están todos los medios para que seamos santos. Todos estamos llamados a la santidad y en la Iglesia Católica tenemos todos los medios para ser santos. Queridos hermanos, la santidad no es cuestión de un grupito. La santidad es para todos. Y en la Iglesia Católica nosotros tenemos todos los medios para ser santos. Por eso hay que aprovechar esos medios que nos brinda la Iglesia para ser santos, la palabra de Dios bien explicada, los sacramentos, la devoción a la Virgen, la devoción a San José, etcétera. Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos. Y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:5 al 7. Fíjense qué bonito lo que dice. Primera de Juan, 1:5 al 7. ¿Quién es el que te purifica? Jesús. ¿Quién es el que te hace santo? Jesús. Abre tu corazón a Jesús. Déjate transformar por Jesús y vas a ser santo. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. En el Levítico, repito, se dice que todos tenemos que ser santos. Pero el que nos hace santos es Jesús. Él nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos transforma, nos cristifica. Todos estamos llamados a la santidad. Nosotros tenemos que ser tan santos como San Juan Pablo II, San Pío Pietrelcina, Santa Rosa de Lima, San Agustín, San Ambrosio, etcétera, etcétera. Todos estamos llamados a la santidad. Es Jesús quien nos santifica. Muy bien, hermanos, nosotros estamos en la escuelita, no la escuelita del chavo. Y como estamos en la escuelita de la Biblia y todos estamos aprendiendo, ahí viene la tarea. Van a leer Levítico capítulo 23. Y van a señalar las fiestas presentes en la época de... Y van a buscar en los evangelios cuáles de esas fiestas celebró Jesús. Fíjense, una tarea bien bonita. Van a quemar algunas neuronas. Espero que no haya cortocircuito. Porque si no, los voy a tener que llevar al arco herrera. Van a leer Levítico 23. Y ahí van a señalar las fiestas que celebraba el pueblo de Israel en el desierto. Ya he mencionado una, el Yom Kippur. Y luego van a fijarse en los evangelios de esas fiestas, cuáles celebró Jesús. Porque Jesús, nuestro Señor, era de raza judía, era miembro del pueblo de Dios, y de esa manera pues él vivía correctamente también su ser judío, celebrando las fiestas judías. Si ustedes leen Levítico 23, entonces van a encontrarse con las fiestas que celebraba el pueblo de Israel en el desierto. Y luego van a buscar en los evangelios qué fiestas de las que están en Levítico 23 celebró nuestro Señor Jesucristo. Una tarea muy bonita. Ya les he dicho, antes de hacer la tarea, van a tomar un chilcano de delfín, que es muy bueno para que las neuronas se muevan. Y además ese chilcano de delfín va a hacer que duerman una semana, que tengan un verdadero descanso en el espíritu. Terminemos la clase para que tormen su chilcano de delfín. El Levítico nos permite conocer los sacrificios y disposiciones sobre el sacerdocio de la antigua ley. En el Levítico vamos a conocer qué tipos de sacrificios hacía el pueblo y las disposiciones sobre el sacerdocio de la antigua ley. Es un pueblo que hace sacrificios, que ofrece a Dios sacrificios, es un pueblo que tiene sacerdotes, es un pueblo que necesita purificación. Hay una idea de fondo en el Levítico. Dios es el santo, el Kadosh. No se olviden, hoy hemos aprendido varias palabras en hebreo. Kadosh. Cuando se vayan a Jerusalén, se van a acordar de mí. Porque ya les he dicho, uno de ustedes se va a ir a Israel. Las bendiciones potentes que les doy son efectivas. Tengan confianza en mí. Ese Dios que es santo, Kadosh, exige nuestra santidad. Por eso para acercarse a Dios se exige una limpieza total. Esa limpieza total solamente viene con Jesucristo. Él nos purifica con su sangre, dice Primera de Juan 1:7. Queridos hermanos, hasta aquí la clase hemos terminado con el tercer libro de la Biblia. Estamos avanzando. Solo nos quedan 70 libros. Ánimo. Ya hemos hecho tres libros. Génesis, Éxodo y Levítico. Tres tareas. Yo les aconsejo que tengan un cuadernito y vayan haciendo sus tareas. Dios mediante, si terminamos los 73 libros vamos a hacer algo bonito, una premiación bonita a las mejores tareas, pero cuando acabemos los 73 libros. Yo soy bien generoso cuando doy premios, así que hagan sus tareas y con paciencia, si no entienden algo, vayan anotando también. Yo les aconsejaría que tengan un libro para tareas y otro cuaderno, para interrogantes, consultas, vayan anotando. Todo con mucha paciencia. Hay que tener paciencia, no hay que apresurarnos. Acuérdense del guay no poco a poco. Así vamos avanzando poco a poco. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Gracias porque estamos unidos en la oración y ya los dejo porque algunos han preparado su chilcano de ballena, otros chilcano de delfín, otros chilcano de tiburón. Todos los chilcanos son buenos. El único chilcano que no es tan bueno cuando se toma en exceso es el alcohol. Ya cuando yo hablo del chilcano estoy hablando del caldito de cabeza de pescado que es muy bueno. Bendiciones con todos ustedes y mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo, rezo por ustedes y no se olviden, unidos en la oración, salimos adelante. Hasta luego.